Este cuento se llama La Mosca y es de George Langeland. Mi cuñada me despertó a las 2 de la mañana para anunciarme el atroz asesinato y para pedirme que por favor avisara a la policía. Le pregunté con mucha calma cómo y por qué había matado a mi hermano. «No puedo explicártelo por teléfono, Arthur», me dijo. «Llamá a la policía y vení. Es preferible prevenirlo sin perder un minuto, si no van a imaginarse demasiadas cosas, hacer muchas preguntas. Les va a costar bastante trabajo creer que lo he hecho yo sola. En realidad convendría decirles que el cuerpo de Bob está en la fábrica. Tal vez quieran pasarse por ahí antes de venir». «¿En la fábrica?» «Sí», me dijo. «Bajo el martillo hidráulico». «Pero no preguntes tanto, vení, apurate antes de que mis nervios se nieguen a sostenerme. Tengo miedo, Arthur. Comprendelo, tengo miedo». Y cuando colgó, yo también empezaba a tener miedo. Mi hermano realizaba investigaciones para el Ministerio del Aire. Como necesitaba tranquilidad y un laboratorio, se instaló hace tiempo en la primera casa que había construido nuestro abuelo, en la colina, cerca de la fábrica. Yo le di uno de los talleres viejos que ya no usábamos y mis obreros, trabajando bajo sus órdenes, lo transformaron en laboratorio. Casi nunca hablaba de sus trabajos, eran secretos. Yo solo sé que se encontraba a punto de terminar una experiencia en la que llevaba varios años trabajando y por la que demostraba un gran interés, algo relativo a la desintegración y reintegración de materia. Los expertos del Ministerio del Aire vinieron a hojear los papeles de mi hermano, se llevaron varios instrumentos del laboratorio, todos ellos charlaron con el inspector de policía y lo convencieron de que mi hermano había destruido sus documentos y aparatos más interesantes. Ana, mi cuñada, a pesar de su increíble tranquilidad, fue declarada loca y no hubo proceso. Se confesó única culpable del asesinato de su marido y demostró que conocía perfectamente el funcionamiento del martillo hidráulico. Se negó, sin embargo, a explicar la causa de este asesinato y la razón de que mi hermano viniera a colocarse por su propia voluntad abajo del martillo. Ella demostró cómo había manejado la máquina, nos hizo ver que sin lugar a dudas conocía su funcionamiento. Nos enseñó el lugar donde se había apoyado con la mano izquierda, contra un montante del cuadro de mandos, mientras manipulaba los botones con la otra mano. «Sus técnicos encontrarán aquí mis huellas digitales». Y sus huellas, efectivamente, fueron encontradas. El inspector solo pudo descubrir una mentira en sus declaraciones. Ana afirmaba haber maniobrado el martillo una sola vez, mientras que el vigilante nocturno juraba y perjuraba haberlo oído dos. El contador, que siempre se ponía a cero cada vez que terminaba la jornada, le daba la razón. Un buen día, Ana, con la mayor tranquilidad del mundo, declaró: «Sí, mentí, pero no puedo explicarles los motivos de mi mentira». Fue trasladada al Instituto Broodmore, donde se encierran a todos los locos criminales, y las autoridades me confiaron a su hijo Harry, de 6 años. Podíamos visitarla todos los días. Se había convertido, aparentemente, en un ser al que todo le era indiferente. Pasaba la mayor parte del tiempo cosiendo, pero su entretenimiento favorito parecía ser la caza de moscas. Las examinaba cuidadosamente antes de dejarlas en libertad. Solo tuvo una crisis de nervios, no una crisis de locura, el día en que vio cómo una enfermera mataba a uno de estos animales. Hubo que recurrir a la morfina para tranquilizarla. El inspector me dijo un día: «Estoy convencido de que ahí reside la clave del misterio». Un día mi sobrino me preguntó: «Decime, tío Arthur, ¿viven mucho tiempo las moscas?». «No lo sé, Harry, ¿por qué me haces este tipo de preguntas?». «Porque he vuelto a ver la mosca que busca mamá. Ha crecido mucho, pero a pesar de todo la reconocí». «¿Dónde has vuelto a verla y qué tiene de particular?». «Sobre tu escritorio, tío Arthur. Su cabeza es blanca en lugar de negra, y su patita muy graciosa». «¿Cuándo viste esa mosca por primera vez, Harry?». «El día que se fue papá. Estaba en su cuarto y la cacé.
pero mamá llegó en ese momento y me obligó a dejarla en libertad. Unas horas después me pidió que la encontrara de nuevo. A la luz de las revelaciones de Harry, creció mi progresivo sentimiento de horror hacia Ana. Porque si no estaba loca, simulaba estarlo para escapar de un castigo que merecía 100 veces. En ese caso, el inspector tenía razón y la llave del drama podía residir en las moscas, a no ser que la obsesión de Ana formara parte de su engaño. Y si por el contrario no estaba en sus cabales, entonces el inspector seguía teniendo razón, porque tal vez a través de las moscas pudiera un psiquiatra descubrir las causas del asesinato. Pero decidí no poner al inspector al corriente de mi conversación con Harry e intenté una nueva gestión personal con mi cuñada. Él le habría hecho al niño 1000 preguntas, pero existía también otra razón para no acudir a él. Y es que me daba miedo que buscara y encontrara la mosca mencionada por mi sobrino. Y ese miedo era, por incomprensible, profundamente perturbador. Ana, sin duda, me esperaba, porque llegó a la sala de visitas enseguida. Me pidió noticias de su hijo, después me llevó hasta su pieza, me hizo sentar al lado de su cama, y fue ella la primera que tocó el tema. Arthur, me dijo, quería preguntarte una cosa. ¿Sabes si las moscas viven mucho tiempo? La miré estupefacto y estuve a punto de confesarle que su hijo me había preguntado lo mismo unas horas antes. Pero repentinamente comprendí que por fin se me brindaba la posibilidad de asestar un duro golpe a sus defensas conscientes o subconscientes. Así que le dije, no estoy seguro, pero tu mosca estaba hoy por la mañana en mi escritorio. El golpe había alcanzado su objetivo. Ana volvió bruscamente la cabeza hacia mí y abrió la boca como si fuera a gritar, pero solo en sus inmensos ojos se dibujó un auténtico alarido de terror. Finalmente, respiró, se tapó la cara con las manos. «Arthur, ¿la has matado?», murmuró suavemente. «No». «¡Pero la tienes!», gritó alzando la cabeza. «¡La tienes ahí, dámela! ¡Lo sabes todo! ¿Cómo pudiste adivinarlo?». «No, Ana», le dije. «No la traje y no sé nada, excepto que vos no estás loca. Pero voy a averiguar la verdad de una u otra manera. O me lo decís todo y entonces ya vamos a ver sobre el mejor modo de resolver este asunto, o te juro que el inspector tendrá esa mosca antes de 24 horas. Mi cuñada permaneció inmóvil un momento y después, sin alzar la mirada, dijo, «Está bien. Voy a entregarte el relato de la muerte del pobre Bob. Lo tenía preparado no para vos, sino para tu maldito inspector. Suponía que antes o después terminaría por dar con parte de la verdad. Procura leerlo a solas y sin que nadie te moleste». «De acuerdo, Ana. Lo haré en cuanto llegue y mañana vengo a verte». El texto decía: «A quien corresponda, posiblemente el inspector de policía. Esto no es una confesión, porque nunca he intentado ocultar la responsabilidad que me incumbe en el trágico fin de mi marido y también porque a pesar de declararme única autora de su muerte, no soy una criminal. Al actuar como lo hice, me limitaba a ejecutar fielmente las últimas voluntades de Robert Browning, aplastándole la cabeza y el antebrazo derecho con el martillo hidráulico de la fábrica de su hermano. Con alguna anterioridad a su desaparición, mi marido me había puesto al corriente de sus experimentos. Ya entonces comprendía perfectamente que el ministerio se los hubiera prohibido como demasiado peligrosos. Aunque hasta el momento la ciencia solo ha conseguido transmitir a través del espacio el sonido y la imagen, gracias a la radio y a la televisión, Bob aseguraba haber encontrado el medio para transmitir la propia materia. Consideraba que sus descubrimientos
podían ser de tanta trascendencia como el de la rueda. Creía que la transmisión de la materia por desintegración y reintegración instantánea significaban una revolución sin precedentes, de radical importancia para la evolución del hombre. La difusión de su invento equivaldría al fin de los transportes mecanizados, no solo para productos y mercancías, sino también para los propios seres humanos. Aviones, trenes, coches, carreteras, vías férreas, todo esto sería reemplazado por estaciones emisoras y receptoras repartidas por toda la superficie de la Tierra. Como sujeto de su primera experiencia, eligió un viejo cenicero. Cuando me lo trajo triunfalmente, yo aún no estaba al corriente de sus investigaciones y tardé un poco en comprender lo que significaba todo lo que me decía. «Mira, Ana», me dijo, «este cenicero ha permanecido totalmente desintegrado durante una 10,000,000 de segundo. Por un momento ha dejado de existir. Era solo un conjunto de átomos viajando a la velocidad de la luz entre dos aparatos. Y un instante después, los átomos se han unido de nuevo para volver a formar este cenicero». Entonces, me reveló el objeto de sus experiencias. Y al ver que yo no entendía nada, empezó a hacer dibujos, a manejar cifras, con lo que yo naturalmente entendí todavía menos. En ningún momento se me pasó por la cabeza la idea de que fuera a intentar una primera experiencia humana con su propia persona. La mañana en que lo intentó no vino a almorzar. Encontró una nota clavada en la puerta de su laboratorio que decía: «Sobre todo que nadie me moleste, estoy trabajando». A la hora del té, Bob continuaba encerrado en su laboratorio y el mensaje seguía clavado en la puerta. A la hora de la cena, las cosas seguían igual y por fin, vagamente inquieta, me decidí llamarlo. Lo oí moverse por la habitación y un momento después apareció un segundo mensaje por abajo de la puerta. Lo agarré y lo leí. «Ana, he tenido algunas complicaciones. Acuesta al niño y vuelve dentro de una hora». Golpeé de nuevo, llamé varias veces a Bob y no recibí ninguna respuesta. Al cabo de un instante lo escuché teclear en la máquina de escribir y, tranquilizada por ese ruido familiar, volví a la casa. Después de acostar al niño, volví al laboratorio y encontré una nueva hoja de papel que Bob había deslizado, como el anterior, por abajo de la puerta. Esta vez la leí espantada. «Ana, cuento con tu firmeza de espíritu para que no pierdas la cabeza. Solo vos podés ayudarme. Me ha sucedido un grave accidente, Ana. Mi vida no corre peligro por el momento, pero se trata, a pesar de ello, de una cuestión de vida o muerte. Tienes que obedecer mis instrucciones al pie de la letra. Cuando llames, abriré la puerta. Pon una taza de leche sobre mi mesa de trabajo sin hacer ninguna pregunta y pasa después a la habitación donde se encuentra la cabina receptora. Una vez allí, mira bien por todas partes. Es absolutamente necesario que encuentres una mosca. Aunque no puede andar muy lejos, yo me he pasado horas buscándola en vano. Pero antes que nada, júrame que me obedecerás en todo y que bajo ninguna excusa intentarás mirarme. Puedes contar conmigo, querido», le dije desde el otro lado de la puerta. Antes de empezar, yo sabía que mi búsqueda no iba a dar resultado. El instinto me decía que la mosca deseada por Bob era una que Harry había atrapado y puesto en libertad por orden mía aquella misma mañana. Al final le dije: «Bob, no hay ninguna mosca. Si no podés hablar, recurrí a golpes de la mesa, ya sabes. Uno para el sí y dos para el no. ¿Puedo entrar en esta habitación, Bob?». Hubo un momento de silencio y por fin un solo golpe. Al llegar a la puerta me quedé paralizada de estupor. Bob se había echado por la cabeza un pañuelo. «¿Necesitas un médico?», le pregunté. «No», dijo con dos golpes. Por fin le comenté: «Harry encontró esta mañana una mosca bastante extraña y yo lo obligué que la dejara en libertad. ¿No podría ser la que buscas? El niño me dijo que tenía la cabeza blanca». Bob emitió un extraño suspiro ronco y metálico y en aquel momento tuve que morderme la mano hasta que brotó sangre para no gritar.
porque mi marido había dejado caer su brazo derecho a lo largo del cuerpo y en vez de mano y muñeca, tenía una especie de articulación gris con ganchos que le asomaban por abajo de la manga. ¡Bob, amor mío! ¡Bob, es espantoso! Dije tratando vanamente de ahogar mis sollozos. Sacó la mano izquierda y tras golpear una vez en la mesa me indicó la puerta. Salí por ella, cerré, me desplomé en el suelo. Bob echó el cerrojo, anduvo un poco de acá para allá por la habitación y finalmente se puso a escribir a máquina. Al poco tiempo, una nueva hoja apareció bajo la puerta. Volvé mañana, para entonces te tendré preparada una explicación. Eso hice. Al día siguiente, Bob me abrió al cabo de unos segundos y cerró la puerta atrás mío. Aún llevaba el pañuelo en la cabeza. Se encontraba junto a la puerta y entendí que quería estar solo. Una hoja mecanografiada me esperaba sobre la mesa. Leí entonces su mensaje y a continuación reproduzco sus palabras. Me he desintegrado y reintegrado yo mismo. Una vez, con éxito. Pero al intentar una segunda experiencia, no me he dado cuenta de que había una mosca en la cabina de transmisión. Mi única esperanza se cifra en encontrar esa mosca y en volver a pasar con ella. Búscala por todas partes, Ana. Si no la encuentras, será preciso que idee un procedimiento para desaparecer sin dejar rastro. Seguramente está desfigurado, pensé. E intenté imaginarme su rostro invertido, con los ojos en el lugar de la boca o las orejas, pero era preciso ante todo cumplir sus órdenes y esforzarme por encontrar aquella dichosa mosca a cualquier precio. No desesperes, le dije, voy a traerte esa mosca. Aunque no la veo por ninguna parte, tiene que andar por ahí. Supongo que estás desfigurado y que por eso pretendés desaparecer sin dejar huellas. Pero yo no lo voy a permitir. Si fuera necesario, te haría una máscara, una capucha. Así continuarías con tus investigaciones hasta que consiguieras volver a la normalidad. Bob golpeó con violencia la mesa y emitió el suspiro ronco y metálico de la noche anterior. Jamás olvidaré aquella espantosa jornada dedicada íntegramente a la caza de moscas. Di vuelta a la casa, puse leche, confituras y azúcar en los rebordes de la ventana y en varios sitios del jardín. Interrogué a Harry, no comprendió inmediatamente y lo sacudí hasta que empezó a llorar. Entonces tuve que armarme de paciencia, porque sí, él se acordaba. Había encontrado la mosca en el reborde de la ventana de la cocina, pero la había soltado obedeciendo mis órdenes. Atrapé varios centenares de moscas. Las examiné personalmente con una lupa y todas parecían iguales. Ninguna tenía la cabeza blanca. A la hora de comer llevé al laboratorio leche y puré de patatas. Por si acaso dejé también algunas moscas agarradas al azar. Pero mi marido me dio a entender que no le servían para nada. Me escribió otra nota. Ana, prefiero que me recuerdes con mi aspecto anterior. No va a quedar más remedio que destruirme. He reflexionado largamente sobre el asunto y solo se me ocurre un procedimiento para el cual necesito tu ayuda. Al principio, pensé en una sencilla desintegración por medio de mi aparato emisor, pero se trata de una idea descabellada porque algún sabio podría reintegrarme en el futuro y no quiero que eso suceda nunca. Ana, estoy vivo, pero no soy ya un hombre. En cuanto a mi inteligencia, puede desaparecer de un momento a otro. Quise abrazarlo, pero al sentir mi contacto, retrocedió rápidamente, se tropezó con un banquito, entonces hizo un violento esfuerzo para no perder el equilibrio y el trapo se le resbaló lentamente por la cabeza. Jamás olvidaré aquella visión. Grité de miedo y en cuanto más gritaba, más miedo tenía. El monstruo en que se había convertido Bob volvió a taparse la cabeza y se dirigió a tientas hacia la puerta. Por fin pude cerrar los ojos. Yo, antes de aquello, creía en la posibilidad de una vida mejor y nunca había sentido miedo a la muerte.
Ahora solo me queda una esperanza, la nada total. Porque ni siquiera en otro mundo voy a poder olvidar. Jamás olvidaré aquel cráneo aplastado, aquella cabeza de pesadilla, negra, peluda, con enormes ojos protegidos por grandes placas oscuras. La nariz rosada y palpitante era la de un hombre, pero la boca había sido sustituida por una especie de hendidura vertical cubierta de largos pelos rojos y prolongada por una trompa negra y viscosa. Bob me extendió una nueva hoja mecanografiada. Ahora ya lo comprendes. Esta experiencia ha sido un último desastre, querida Ana. Supongo que hasta tú misma te das cuenta de que solo existe una solución. Debo desaparecer sin dejar rastro. Y sí, Bob tenía razón. Era preciso que nadie supiera de él ni de su triste destino. El resto puede adivinarse. Bob me explicó su plan por medio de mensajes mecanografiados y yo lo aprobé. Helada, temblorosa, con la cabeza a punto de estallar, lo seguí de lejos hasta la fábrica como un autómata. Llevaba en la mano un papel con todas las instrucciones relativas al funcionamiento del martillo hidráulico. La cosa fue más fácil de lo que parece porque no tuve la sensación de estar matando a mi marido, sino a un monstruo. El monstruo, el verdadero Bob, había dejado de existir muchas horas antes. Yo me limitaba simplemente a ejecutar sus últimas voluntades. Con los ojos clavados en su cuerpo, tendido en el suelo e inmóvil, pulsé el botón de descenso. La masa metálica bajó silenciosamente. El cuerpo del monstruo fue recorrido por un estremecimiento y después ya no volvió a moverse. Entonces me acerqué y vi que se había olvidado de meter el brazo derecho, la pata de mosca, bajo el martillo. Llorando de terror, me vi nuevamente obligada a superar el asco, a levantar el cuerpo y empujar hacia adelante su brazo derecho, extremadamente ligero. Hice caer nuevamente el martillo y eché a correr. Ahora lo saben todo. Hagan lo que mejor les parezca. Al día siguiente, el inspector vino a tomar el té conmigo. Me enteré inmediatamente de la muerte de Ana, dijo. Y como me había ocupado de la muerte de su marido, me encargaron también este asunto. ¿Cuáles son sus conclusiones, inspector? La medicina no admite réplicas. Ana, según el diagnóstico del forense, se ha suicidado con una cápsula de cianuro. Venga a mi escritorio, inspector. Quiero enseñarle un curioso documento antes de destruirlo. Se sentó en mi mesa y leyó, al parecer sin alterarse, la larga confesión de mi cuñada. Cuando dio vuelta a la última página, reunió cuidadosamente todas las hojas y me las devolvió. Esperó un rato y me dijo, en mi opinión, este manuscrito prueba definitivamente que Ana estaba loca de atar. Sin duda, le dije yo. Pero esta mañana, ¿sabe? Me ha pasado algo muy curioso, inspector. Fui al cementerio, al sitio donde está enterrado lo que queda de mi hermano, y enterré una caja de fósforos. ¿Sabe lo que había adentro? Sí, era una mosca. Había caído en una tela de araña. Tenía la cabeza blanca, completamente blanca. La mosca, de George Langeland.